pero con una persona que paga un impuesto, como nosotros. Y por tanto, por la ayuda de Dios y porque decidió hacerse santo. Y ahora tomamos los libritos, los libritos que ya tenéis, y vamos a hacer la siguiente oración. En el Cristo, abajo ahí tenéis, orando con San Pedro de Alcántara. ¿Lo veis? Lo vamos a hacer a dos modos. Donde pone fe, eso es. Estamos dentro del año jubilar de San Pedro de Alcántara, 400 años de la beatificación y patronazgo de Arenas de San Pedro. Hoy es 19 de marzo. Los que han venido sobre todo es grupo del Valle del Tietar. No hace falta que escuchen. Luego lo oirán en el vídeo, en YouTube o en la página web o en Facebook. Ahora es solamente grabar, así que muy tranquilos. Estamos en oración. Tomamos el hilo. Estamos dentro del santuario de San Pedro de Alcántara, en Arenas de San Pedro, en la capilla, lo que se llama Capilla Real, porque lo patrocina el rey Carlos III. Lo importante es ver el lugar tan hermoso, lleno de belleza, de mármoles, que se hace en homenaje, culto a Dios y a San Pedro de Alcántara. Los restos del santo están en la urna, enfrente, y el relieve representa la vida del santo, entrando a la gloria. El remate del relieve es la cruz, porque en nuestra vida cristiana está la cruz, como principio y como remate, la gloria. El santo aparece en la gloria, llevado por ángeles, y el santo aparece también dentro de lo que muestra todo el relieve, que es autor de libros de espiritualidad, que dice Santa Teresa, que ahora se leen mucho y está escrito en romance, en castellano. Los ángeles muestran ese libro. El libro se titula Tratado de oración y meditación. Otros ángeles, junto a la calavera, cuelga una disciplina. El santo es penitente. No hay vida sin penitencia. Quien no sufre, ignora. Esto lo decía un albañil que está haciendo una obra ahí. Ahí donde aparcan los coches. Eso decía, quien no sufre, ignora. Y el santo sufre mucho y por eso es tan sabio. Dice Santa Teresa, este hombre me dio luz en todo. Y otros ángeles muestran, en la parte derecha del santo, muestran un cilicio. El santo es penitente y el santo es hombre de oración. Bienvenidos todos, buenos días. Que sea un día de júbilo, de oración, de alabanza y de llevar esta paz tan necesaria hoy y siempre a casa, a cada corazón, a las familias y a la humanidad. Paz y bien. Si alguien se quiere confesar, que está en la televisión, lo que le da la paz a la ley es como si no. Thank you.
la tierra los hombres de buena voluntad. Gloria. De buena voluntad.